¡Ya! ¡Kratos! ¡Por favor, llévanos a casa! ¿Ves, dios de la guerra? Te los llevaste una vez, pero nunca los volverás a tener. No puedes salvarlos, Kratos. Los abandonaste para buscar el poder definitivo. Hay que pagar un precio por todo lo que se gana. No ese precio. Espero que se haya grabado. No quiero que ellos mueran. Ningún precio es demasiado alto para lo que he ofrecido. Y me has rechazado a mí, a un dios. Todo por esta parte me quedé todo. 8 meses, todo lo que te quedará. La muerte. Pero me quedé mucho tiempo. No. No, otra vez. No. Deberías haberte unido a mí, Kratos. Deberías haber sido más fuerte. Oh, Dios. Por no los quise conectar el chico porque la emoción no me la pude aguantar. No había terminado. Pero lo hicimos, chicos, lo hicimos. Parecer, hicieron un último regalo a Kratos. Lo hicimos, weón, lo hicimos. Aún tengo lo hicimos, Ares. Lo hicimos, por fin. Ahora, ¡ay, Dios mío! Lo fuerte que soy. ¡Oh, qué emoción! ¡Ay! ¿Esta weá? ¡Patético! ¡Yo te mostraré el verdadero poder! No importa, no importa, lo hicimos. Uy, uy, lo hicimos, chicos. Esta parte ya no me importa nada. ¡Lo pasamos, gente! ¡Mierda! ¡Oh, señor! No me importa nada ya. ¡Ay! ¡Qué emoción, loco! ¡Qué emoción! ¡Ay, señor! Lo hicimos, gente, lo hicimos. ¡Oh! Bueno, para que vean, bueno, obviamente aquí no van a ver nada, pero obviamente cuando pasemos el juego van a estar todas las armas subidas, porque es normal de la historia. ¡Ay, Dios mío! Creo que la magia no sube, creo. ¡Qué emoción! ¡Bien! ¡Ya pasó el juego, no hombre, chico! Kratos, fui yo quien te salvó. Bien. Cuando más lo necesitabas. No lo he olvidado, Dios. Ares. Recuerdo cómo me salvaste. ¿Sabes cuánto tiempo me costó aprenderme esta huevada y me lo pasé por fin, chico? Trataba de convertirte en un gran guerrero. ¡Ándate a la verga, Ares! ¡Concha tu madre! ¡Ándate a la mierda! Reto conseguido, no break en modo dios. La puta madre. Ándate a la mierda con tus clones, llévatelos de aquí.
¡Mierda! Kratos había logrado lo imposible. ¡Sí! ¡Logré lo imposible para salvar a mi familia! Y derroté a este huevón. Ares había dejado de existir. ¡Ay, gente! Muchas gracias por hacerme el aguante cuando estaba jugando esta parte. En serio, muchas gracias. Yo jugando esta parte y ustedes ayudándome con su compañía. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. ¡Ay, Dios! La ciudad había sido salvada y volvería a prosperar. ¿Sabes la alegría que me dio? No pude aguantarme no conectar el micro y lo quise conectar pues para que me escuchara mi emoción. La puta alma madre, con la ayuda la de los madre. Dioses. La verdad le fue revelada. ¡Libertad! Atenea, líbrame de los recuerdos que aún me atormentan. Lo has hecho bien, Kratos. Bien. Aunque lloramos la muerte de nuestro hermano, los dioses están en deuda contigo. Te prometimos que perdonaríamos tus pecados, y así lo haremos. Pero nunca te prometimos que te libraríamos de tus pesadillas. No hay hombre ni dios que pudiera olvidar los actos terribles que has cometido. ¿Y saben hace cuánto comencé a grabar? Hace 25 minutos. Final, chicos, o sea, no me lo van a poder creer. De que las visiones de su pasado. Bueno, pero editado quizás se vea más corto, ¿no? Kratos pero se dirigió vamos a editarlo, obviamente, para que no tengo mal los manqueos del principio. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ay, chicos. Obviamente al final va a parecer que me lo pase en modo dios, claro está. Y obviamente voy a aparecer con las armas. Espada de Atenea al máximo. Pero técnicamente estaba con la espada del caos al mínimo. O sea, no la aumenté nada. O sea, si tú aumentas la espada de Atenea una sola vez, te aparece la barrita de furia abajo, ¿no? De la furia de los dioses. Llegarían a su fin. Se me olvidó mostrarlo para que no haya salida de la locura. No malentendido de que. ¡Ay! No, me lo pasé por completamente no creo y en modo dios. El destino de Kratos no era el que parecía. Esta parte la hacía complicado en modo dios, planes. Chicos. Esta parte la hacía complicado en modo dios. Oh, y ahora que vuelvo a hacer este reto. ¡Nunca más! Levantado en el aire como una pluma, Kratos veía ay, cómo ascendía chicos, del mar y era colocado en tierra firme. No morirás hoy, Kratos. Los dioses no pueden permitir que alguien que les ha realizado tan gran servicio. Van a dar la espada a Atenea, obviamente yo tengo la espada del caos. Las tácticas aquí es de normal Ares de historia que te las den la espada su de Atenea al máximo. De destrucción tenía no sé si la furia y todo lo demás sube. Pero creo que no, creo que no. Vacío en el Olimpo. Creo que no. Ahí les voy a mostrar. Ocuparlo un nuevo pero igual me lo pasé 100% no grey y. Sube y prácticamente en modo dios. Te llevará o sea, al final tu va a aparecer esta. Definitiva. Ojo. Chicos, por fin. Que la furia de los dioses dirija. Mira, me dieron espadas, la espada. Mira, Kratos. Mira, me dieron la furia de los dioses ahora recién. Ahora recién me dieron la furia de los dioses. Para que se puedan dar cuenta. Recién me la dieron. Bueno, obviamente estoy no great. Miren mi vida, miren mi magia. La espada obviamente te la van a subir. Y miren, todo en nivel 1. Todo en nivel 1. Obviamente aquí deben aparecer las espadas del caos en nivel 1. Pero como... Pero bueno, ahí ya está todo ahí está todo, como pueden ver. Por fin, chicos, nos pasamos todo no great. Todo no great. Oh, vamos a sentarnos en el trono de los dioses. En el trono del dios de la guerra. No great por primera vez. Oh. Y lo voy a guardar. Pero obviamente no la parte de los clones, sino que vamos a guardarlo aquí. Obviamente no se ve la dificultad en las partidas de God of War 3 guardadas, es muy raro. Pero aquí lo van a ver cuando termine el juego. Ya, gente. Por fin. Reto conseguido. No Grave. God of War 1 en modo dios. Y a partir de ese momento y durante el resto... ¡Sí! Cada vez que los hombres cabalgaran hacia la batalla, una causa noble o malvada.
Lo harían bajo la atenta mirada del hombre que había derrotado a un dios. Serían conducidos por Kratos. Oh, sí, sí. El mortal que se había convertido en el nuevo dios de la guerra. Por fin, chicos. Obviamente van a aparecer los créditos. Miren, has completado el God of War en el modo dios, o sea, la máxima dificultad. Mensaje secreto desbloqueado. Ahí me corrobora de que lo pasé en modo dios, obviamente. Casi siempre uso la misma partida. Así que, perfecto, chicos. Lo logramos. Lo logramos, chicos. Un reto bastante complicado que no cualquiera lo puede hacer, la verdad. Es muy complicado. Y hasta ahorita lo pasé. Hasta ahorita lo pasé, chicos. Oh, por fin, chicos. Ya nos deshacimos de esta pesadilla de una vez por todas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Este sin duda fue mi reto más complicado. No cualquiera lo puede hacer. Más complicado de todo. De todos los retos que he hecho en mi travesía de jugador. La verdad que... Igual tuve mi paciencia, tuve mi enojo, y la verdad que a veces perdía la paciencia por el campero, por los Kratos que no se ordenaban, y vaya, la verdad que esta vez fue completamente diferente. La práctica es al maestro, y bueno, chicos, no puedo aguantar mi felicidad. No puedo aguantar mi felicidad de este reto. Ay, aquí está la partida No Grave, que siempre hago. Marzo del 10. Vean el tiempo. Marzo del 10. Obviamente en modo dios, claro está. Marzo del 10. Y ahora, octubre del 12. ¿Cuánto tiempo? No es... Como unos meses, ¿no? Pero bueno, dejemos la felicidad para otro momento. Muchas gracias para los que vean este video. Y bueno... gracias por el aguante, por esta parte, la verdad, y nos vemos en el próximo directo. Bueno, video, nos vemos en un directo. Muchas gracias, nos vemos. Cuídense. Ya. ¡Reto conseguido! ¡Reto conseguido! Ay, no pude casi respirar. Voy a calmarme un poco. Adiós, chicos. Nos vemos. Adiós.